Sports.com. I'll catch you in the next. Ahora sí ya. Hola, bienvenidos a tu programa de Mujeres Emprendedoras. Hoy tenemos una invitada bien especial. Tenemos unos angelotes aquí que mi papá nos envió. Bienvenida mi maestra Angélica, instructora, una gran instructora. A ver, Angélica, dime, te dices a tus alumnas, ¿verdad? Hola, muy buenos días. Así y todo es. Tu nombre completo, Angélica. Bueno, mi nombre es Angélica López y pues estoy conocida como la Maestra Candela allá en Guadalupe. Y pues traigo aquí una alumnita muy especial, tiene poquito aquí conmigo, pero es muy buena para bailar. Buenos días, se llama Carla y ¿Te gusta bailar? Sí, de verdad. ¿Mucho? Mucho. Es una lindura, la niña le echa bastantes ganas. Ahorita la van a observar, ella se mueve y también, por supuesto, trajo a su mamita. ¿Su nombre? Yolanda González. Yolanda González. ¿Y a qué te dedicas, mamita? Aparte, nomás ama de casa. Con eso es más que suficiente, ¿verdad? Y no nos pagan, ¿verdad? No, nada más ama de casa, no hay otro tiempo. Lo sé. No, muy bien, pues bienvenidas. Gracias. A este programa, cuando gusten venir. Y acuérdense, no nada más las ciertas personas, no. Están las puertas abiertas para ti, instructora, que quieras venir a proyectarte aquí con tus alumnas para que digas en dónde te ubicas, tu ubicación. Bueno, nosotros estamos en los DIF, trabajamos en los centros DIF de Guadalupe. Allá en el DIF Independientes, estamos allá por la avenida Pablo Olivas y avenida del Bosque, por allá queda el centro DIF, estamos todos los días de 8 a 9 de la mañana, estamos ahí activándonos y pues de lunes a viernes, pues como es un centro DIF sí tenemos el costo muy accesible. Nosotros somos maestras autofinanciables, o sea, los alumnas pues nos pagan a nosotros. Y pues ahorita de hecho estamos preparando un evento ahí en Ciudad Guadalupe. Wow, tenemos padre. Ya 3 semanas, ¿verdad?, ensayando. Y pues aquí es nuestra estrella, ahí ya se aprendió toda la coreo y todo eso. Mírala. Muy buena. Carla, ¿verdad? Y ahí el municipio de Guadalupe pues siempre nos anda ahí apoyando con los eventos y certificaciones y todo eso. Igual que su mami que siempre acompaña a Carla, ¿verdad? Sí. Bendito Dios. Siempre anda con ella. Qué bueno. ¿Y el evento de qué se va a ofrecer? El evento es una activación que es a nivel estatal. Bueno, sí. Ahorita primero va a ser municipal. Ajá. Y luego ya se va a el estatal, en el INDE. Y se hacen, son coreografías musicalizadas. Wow. Y pues ahí están los coordinadores, ¿verdad? Mi jefa Nancy. Un saludo a Nancy Torres. Nancy Torres, a Pepe Torres, que nos trae Pepe ahí, Torres, ¿verdad? También apoyando y todo eso. Y pues siempre activando a la maestra Diana García. Ay, Diana García, mi maestra bonita, sí, linda. Que nos trae siempre, que 1, 2, 3, derecha, izquierda. Muy bien, siempre ella.
Y no te salgas el conteo. Cuéntale. Cuenta, cuenta. Y uno que es rebelde, súper bien, ¿verdad? Pero sí. Saludos a la maestra, ya sabe que se le quiere. No, no, claro, claro. Pues me da muchísimo gusto tenerlas aquí, en verdad. Y qué padre, qué bonito la motivación de que las mujeres se pongan al día, que le echen bastantes ganas. Yo sé que muchas veces hay problemas, hay depresiones, pero esta es una de ellas. ¿Querías comentar algo sobre de esto? ¿De la mujer cómo se siente cuando uno baila? Bueno, de hecho, pues aquí, a ver, una vueltita. Traemos un logo que me gusta mucho, que dice Baila con el alma, nuestra playera. Bueno, aquí dice Baila Candela, que así se llama mi grupo. Pero atrás yo siempre les digo, no hay que bailar con vergüenza, siempre hay que hacerlo con alegría, bailarlo desde el corazón, movernos. Creo que en nuestro cuerpo, la música se tiene que sentir. Exacto. ¿Sí? Y nuestro cuerpo tiene que expresar lo que siente con la música. Aquí una de las cosas que muy interesantes de Carlita, ajá, es de que ella siente la música. Ella baila, es ella, ¿sí?, baila, ella escucha que es merengue y le hace, le mueve más, ah, Carlita, ella no se queda parada. Entonces yo creo que no hay limitantes. Súper bien. Somos así como que un ejemplo, y han ido a veces a mi clase y dicen, ay maestra, si tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo. Claro que sí. Entonces yo creo que es un factor muy importante de que se animen las personas a que sí pueden, a que se hacer, activen. Sí. Poco a poquito, ¿verdad? Claro. Hay de todo. Hay unas que batallan, otras que no tanto, pero lo importante es movernos, disfrutar. ¿Verdad que sí? ¿Vamos a disfrutarlo? Eso, vamos a disfrutarlo. Y aparte que se disfraza de la alegría, te conectas mucho en cuestión de que estás activando, te estás haciendo ejercicio, y eso es muy bueno para ti. Sí, porque al momento de que tú haces algo para ti, para tu cuerpo, yo siempre soy de las personas que les digo a mis alumnas, quiéranse, bésese, tóquense. Exactamente. O sea, hay que expresarlo. Siempre llegamos así como que, ay, yo no, es... No, 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 muévanse, tóquense, quiéranse, acéptense. Todo tenemos así como que tenemos que hacer algo por nosotros. Y el ir a activarnos, eso es querernos. Exactamente. Un besito. Oye. Eso. Y va a ser tu próxima instructora, ¿eh? Sí, de hecho. Diana, ahí va otra. Dianita Bala, mira, sí, de hecho le digo, tiene muy buen oído, mucha disposición, no se queda para. Entonces le digo a su mami, tú dices, ya. Claro que sí, vas a ver. Ella me venía diciendo que sacó un acordeo, ¿verdad que sí? Y yo, mírala ella, no, y le dije, está bien, ya le dije que la llevara al centro, ponemos la música y la ponemos a bailar enfrente. Vámonos. De hecho, ella baila ahí conmigo, siempre a un lado. Súper bien. Es tu angelote, la guarda a un lado. Sí, ¿verdad que sí, Carlita? A un ladito, ahí a un ladito mío. ¿Les gustaría decir algo a tus compañeras? A ver, allá a cámara, diles que se vengan a activar, dile con la maestra. Que de ti va de maestra. Allá, mira, diles. ¿Cómo vamos a saludar cuando salgamos del baile? Adiós. Adiós. Hola, cuando entramos. Adiós. Así es. Qué linda, Carlita, qué linda. Qué muchachas, señoras de todas edades pueden venir cuando gusten activarse. Y de hecho, si hay otra instructora a la que venga, oye, está ella, otra, pueden venir a activarse también aquí con nosotros, ¿verdad? Claro. Nos ponemos aquí, todas cabemos, no pasa nada. A ver cómo les sale. A mí las veces que me inviten, aquí vamos a estar con las alumnas, ya saben, chicas, que me estén viendo, les dejé tarea. ¿Ya ven? Mucha tarea. Sí, llevan tarea, mucha tarea. Y diles a tus alumnos que la próxima, cuando vengan, se pongan las pilas y vengan aquí a acompañarte para... Sí, claro, de hecho, sí se quedaron ahí varias pendientes de que querían asistir, pero por una cosa u otra no se pudo. Pero para la próxima semana o dentro de 15 días, ya estamos aquí, ya están aquí, okay, para que vengan. Ya. Se ponen las pilas, chicas, para que vengan a mi programa. Actívate, claro, con Cande, sí, Pérez. Bueno, bien, pues vamos a dar Ella es Cande y yo soy Candela. Candela.
Bueno, chicas, vamos a empezar. Bien bonito, bien gozosas. Y claro que sí. Gracias, papá Dios, por este día tan hermoso y por traerme este ángel tan bonito. Y vamos a empezar con activación, calentamiento. Son unas 3-4 canciones. Como les digo, si nos gustan seguir ahí, pues luego a levantarse y vamos a calentar un poquito y luego ya bailamos. Súper bien. Bueno, pues vamos primero, vamos a permitir tanto a Alex que se acomoden y luego ya, cuando digamos listas, listas. Ok. Listas y empieza Candela. We'll be right back.
pasa es que despertaste y traigo el ojo pegado. ¡Óyeme! Tonto mi corazón por no haberte creído.
se siente ofendido. Si hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar. Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Pensar que me ibas a amar. Llorar, llorar y llorar.
canción de Berna Jane in the house. Seo Fernández, ataca yo. ¡Bueno!
it's worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a fireball. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm running out, I never am. I'm on fire. This way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. Mi amor y yo te estaba amando.
muchos no han logrado, ni soñando. Royce, Lady T. Te perdiste, mi amor, y yo, oh, oh, oh. Y yo te estaba amando. Te perdiste, mi amor, and you don't know. Dejaste mi cama llorando. Te perdiste, mi amor, oh no. Nunca supiste cuándo. Te perdiste, mi amor. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no lo intentamos de nuevo? Inhalo, bien profundo. Vamos a respirar. A darle gracias a este cuerpo que nos permitió poder experimentar, llenarnos de energía. Thank you.
Wow, checaron cómo sudó. Yo estaba ya bailando a mí y ya estaba sudando. Wow. Sí, pero sí suda uno, sí trabaja, la verdad. Ya venimos de una clase, tuvimos nuestra clase. A ver, permíteme. Préstame. De hecho, ya a las 3 venimos de una clase, ahorita estuvimos en clase de 8 a 9, y esta ya sería nuestra segunda clase, ¿verdad, Karen? Wow, o sea, ellas bien activas. ¿Qué te parecen las clases de tu maestra? Bien. ¿Sí? ¿Te bien. Gustan? Sí. Súper. ¿Y ahorita la disfrutaste? Sí, bien. ¿Con tu mami, verdad? Sí, con tu mami. Bien emocionada. Sí, te emocionada. ¿Qué les dices a tus amiguitas allá en tele? A nuestras compañeras. ¿Tus compañeras? Allá, mírala. Diles. Vengan aquí al programa, diles. Ven al programa. Para que los disfrutes. Para que disfrutes. Lo goces. Goces. El baile. Con la maestra. La maestra. ¿Cómo me llamo? Maestra. Candela, dile. Sí. Con la maestra. Allá, mira ya. Con la maestra Candela. Candela. Eso. Súper bien, señora. Oiga, yo estaba viendo de ella, está sudizo de ella, dije, ay, haber dicho, ¿para qué le hago caso a la señora acá? Ya estaba, ya sudizo de, y yo estaba risa y risa, ay, qué fea, no sé qué era, yo también estaba. Que se ponga aquí, yo le invité, le dije, sí, yo estaba ya también, pero despacito, no tanto. No, súper bien, súper, me encantó tu clase, Candela, todo estuvo bien, bien bonito, que wow, en serio, pues, chicas, quiero que digas otra vez la dirección, donde te ubicas, para que vayan a tu espacio. Bueno, estamos en el DIF Independientes, está a una cuadra, estamos en Guadalupe, pero está a una cuadra de llegar a Juárez, ¿sí? Es Pablo Olivas y la avenida Del Bosque, y entre Del Bosque y Coahuila, ¿verdad? Hay por Pablo Oliva, son 3 cuadras hacia abajo, ahí está una escuela y se ve el centro DIF, ahí estamos a las 8 de la mañana. El precio pues es muy módico, estamos un poquito abajo de lo normal, ¿verdad? Para apoyar al centro DIF, de hecho ellas están en beca, porque van las 2 a clase y pues sí les hacemos, cuando van así, les hacemos un descuentito arriba, todavía más, ¿verdad? Para que no falten. A las 8 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y pues llevar mucha actitud, mucha alegría. Muchas veces van y, ay, es que no sé bailar, no se apuren. Aquí aprenden con Candela. Sí, yo les enseño los pasos, siempre me doy la tarea de enseñarles los pasos, ¿verdad? Sí, yo les... de cómo son y todo eso. O sea, maestra, que tienes súper mega paciencia. Y eso es muy bueno, ¿eh? No cualquiera, la verdad. Claro, sí. Somos humanos, nadie es perfecto. Yo siempre les digo, ya estar aquí y estar haciendo algo por nosotros, creo que es suficiente, bueno, suficiente y un poquito más, ¿verdad? Pero el estar ahí ya quiere decir mucho. Entonces, no les voy a decir, no, que te salga muy bien. No. Esto es a tu paso, a su tiempo. Tengo alumnas de 70 años, wow. De 50, 60, ¿ven? Todas las edades. Aquí está chiquita. Tengo, o sea, ya de mi edad, no les voy a decir cuántos, pero pues ya no estamos tan chiquitas. Pero tenemos de todas las edades. Y estamos maduronas nada más. Estamos buenas de maduras. Pero también nunca les exijo, o sea, siempre les digo, es a tu paso. Ellas mismas van viendo su avance, porque van agarrando confianza, en de que, ay, sí me salió ya el paso, y a veces, ya me salió el paso, maestra, qué bien. Ahorita ya andamos batallando con un paso que tenemos ahí en la coreo, pero yo sé que ya mañana sale, chicas. Y siempre tengo esa paciencia de explicarles, a veces nos quedamos después de clase,
no nos quedamos, bueno, con ella me he quedado clase sola a enseñarle las coreos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa eso, salir, que salgan ellas, que se sientan confiadas, que se sientan seguras, bailar, y que no sea un impedimento el de, ay, no sé, o ay, no puedo. Si no te sale hoy, mañana te sale. Así yo es. Te lo puedo asegurar. Oye, y ya les puse tarea a mis alumnas, ¿hicieron a la tarea? Sí, ahorita estaban observando 16 personas. Compartan, chicas, compartan para que las conozcan y conozcan a la maestra Candela. Y pues vayan, gracias, a sus chicas, clases, porque sí están bien padres. Todas las instructoras nos gusta lo mismo y todas súper guau. Todas bailan bien bonito y son aplicadas en sus clases. ¿Quiere comentar algo, Yoli? A ver, Yolis, a ver, ¿qué les dicen las señoras que están ahí atrás de la cámara? Dígales, a ver. Que se vengan a hacer ejercicio. Agarren el micrófono y péguenselo más. Que se vengan péguenselo a hacer ejercicio. Más, péguenselo más. Ok. Que ahí se está. Vengan a hacer ejercicio, no importa la edad, como quiera. Aquí nos equivocamos y como quiera seguimos adelante. Bueno, las esperamos próximo miércoles. Actívate con Cande Pérez. Bye. Gracias, gracias. .com. I'll catch you in the next.